And in Mexico, he's a star, but he should be a huge star, right? He got a chance. No one ever heard of Maurizio Lara. He got a chance on 5-6 weeks' notice to fight Josh Warrington. He was supposed to get beat. What's happened in your mind when the motor point arena, round 7? I know. What happened in your mind? But Lee, you know, Lee Wood was winning the fight. Maurizio was tired. He was not getting hurt, but he was getting frustrated. And I thought, Lee Wood looks like he's going to win this fight. Yes. And Maurizio Lara, the one punch, you know, the left hook. But that's why Maurizio Lara is one of the most exciting fighters in the world. Yeah. Because he can change your fight with one punch. Trabajamos igual el mismo cuerpo al principio y hasta que cayó solo a la cabeza como hicimos los mexicanos. We can expect a soon rematch. Rematch, I think so. You know, Lee Wood has said, I want that, you know. Don't forget, Maurizio Lara is the most dangerous fighter at 126 pounds in the world. And Lee Wood gave him the chance from nothing, not mandatory, just said, I'll give you the chance. So he now has to give him the chance if he wants to try and win his belt back, and that's what Lee Wood wants to do. Awesome. It's a dangerous fight. Sitting back there. Basically waiting to get hit. Good work from Lee Wood though. Well timed, but... Oh! Simultaneously landing left hooks and down Wood goes. The danger very much still there. Dying seconds of the seventh round. Can Lara finish it here now? Barely 10 seconds to go. ¿Y tus reacciones después del pesaje? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas nervioso? No, fíjese que no estaba nervioso porque... Veníamos bien de peso, al contrario, me molestó en el aspecto del rival, ¿no? Por eso se llama profesionalismo, por el peso. Arriba de la báscula, haz cuenta que te subías a la báscula y ya cuando estabas ahí, marcaba más, marcaba menos. O sea, no se quedaba quieta la báscula. Se movía y se bajaba y se movía y se subía. Y no traíamos más de lo permitido. Y después cuando se subió el Eightwood, pues yo me... Como todo, ¿no? Como tanto ellos, tanto yo, me fijé en su peso. Y entonces, pues mi reacción fue de no conforme porque así como lo subieron, casi lo bajaron y por eso dije, no, vuélvete así de... No, súbete otra vez hasta que la báscula se quede quieta como con Mau. Entonces, pues no le entendí la verdad que me dijo el señor Eddie. Oh!
Y bueno, se calentó todo en el pesaje. Me decía que no y pues ahora sí yo le decía que sí. Quiero ser campeón del mundo, lo voy a lograr y como se lo dije en su cara. Dice que es el diablo y ya sabe que el diablo lo agarro por los cuernos y lo entierro en su misma tierra. Y bueno, lo espero el día de mañana, me brinden todo su apoyo porque desde mañana tenemos un nuevo campeón del mundo. Dying seconds at the seventh round. Can Lara finish it here now? Barely 10 seconds to go and the towel comes in from Ben Davison to the protest of Lee Wood. Al final de la pelea fui sobre Mauricio porque ya se quería bajar del ring, hacerse la de tos al Warrington. No sé qué le estaba diciendo, parecían insultos. From Mauricio Lara, dangerous to the end. And when both men landed virtually simultaneously, it was Wood who came up first. Ya lo jalamos hacia su esquina y seguía de necio, pero ya ya lo que quería era hablar con Wood ya para darle el abrazo y ya decirle, ya aquí quedó todo, pero nada más, de ahí fuera nada grave. Pues igual cuando vi correr al señor Gerardo, me fui también igual atrás de él, y en lo que el señor estaba alegando así con, jaló a Mauricio y siguió alegando ahí con los de Warrington, yo también llegué y terminé de jalar a Mauricio, luego en español escuché chicas a tu madre, no supe quién haya dicho, ¿verdad? Pero ya que lo jalo, ya no lo llevamos para allá. Ya nos lo llevamos al bronco a la esquina, pues igual no se la terminaba de creer. El tema con él que tengo es muy personal, muy, muy, muy personal. Y la verdad, quiero retirarlo del boxeo y quiero que se haga la trilogía más que nunca. Gracias a Dios se ganó y y ahí quedó para otra aventura más acá en Inglaterra. Declaring your winner by TKO. Ahora lo puedo decir, el campeón mundial, peso pluma de la AMB, Mauricio Bronco Lara, me da un gusto volver a estar con ustedes y luego mejor así ser campeón del mundo. La verdad sabemos que esto fue una travesía, fue un sueño hecho realidad, a base de trabajo, mucho esfuerzo, la verdad, de todo mi equipo de trabajo, de mi padre, de mi entrenador Pollo, de Isaac Rivas. La verdad, esto es un sueño hecho realidad, como lo vuelvo a repetir. Estar en la casa del rival no nos iba a impedir. No nos iban a pedir nada, la verdad, no iba a ser un factor para que yo no me pudiera coronar campeón del mundo. Y como lo voy a repetir, esto es un sueño hecho realidad. La verdad, esto es un sueño hecho realidad por todo México que confió en mí, por toda mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, por mis sobrinos y lo más preciado que tengo por mi esposa y por mi hija Aitana, que se los prometí y se los voy a llevar a casa, ¿no?